Cambiando de tema. cambiar de, ¿van a cambiar de nombre o pusieron transferible las vocales? o ah, ¿cuál, ese, cuál, es, cuál, ¿Cuál es ese tema? ¿Van a cambiar de escudo o cuál es el tema? Es el escudo. Eh, mira, vamos a ver. Eh, gracias por la pregunta. Fíjate que, que no, cuando dije cambiemos y hablemos de cualquier cosa, qué bueno que, que hubo un cambio de juego muy bien. Yo creo que la mayor parte de la afición no se engancha en ese tipo de, de, de polémica. El Club de Fútbol Monterrey tiene un nombre que ha sido así desde hace tiempo y que seguirá así y que no tiene por qué cambiar. Se llama Club de Fútbol Monterrey Rayados AC. Vamos a hacer un poquito de analogías y con el afán más constructivo posible. Al equipo que radica en Jalisco, al Guadalajara, también le llaman chivas. Y al Atlas también le dicen zorros. Y a Tijuana le dicen cholos. Y al Monterrey le decimos rayados. Si alguien se sube, cualquiera de nosotros nos subimos a un, a un taxi, y lo primero que te dice tal vez el taxista es, eres tigre o eres rayado. ¿Sí? Ese es, ese es la, 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 el nombre que tenemos. No hay ni, nada detrás de ello, simplemente es el nombre. Nosotros no tenemos una mascota o una, más bien no, no una mascota, un nombre de un animal como los pumas o como las chivas, nosotros somos rayados, esa es nuestra identidad. Y el, el hecho de, de, de utilizar el emblema, esto es, es simplemente es otra forma, pero no va a cambiar el escudo, el escudo es este. Si a lo largo de los años ha cambiado, tenemos 72 años de existencia, casi 73, y, y ha cambiado en diferentes años, pero ninguno... Que esté ahorita eh, eh, en, el, en el aire va a sustituir al que, al, que, al que portamos en este momento. Y si se fijan, simplemente es una manera para dar algunas otras aplicaciones. Ahora, que las vocales, que si se las comieron las vocales, decías, ¿no? Eh, no, las pizarras, y ustedes lo saben mejor que yo, las pizarras tienen tres o cuatro campos en la, en la pantalla. Entonces, cuando tú puedes poner bien Monterrey y abreviarlo como MTY, o puedes poner rayados que no cabe y entonces puedes poner R a y pero se confunde con los rayos que también lo ponen así del necaxa como pasaba en su momento si ponías chivas y chiapas y entonces ponían j -A -G, que era jaguares ese es el tipo de cosas no hay polémica y no hay cambios y no lo debemos ver así me parece que es un, un nivel de debate ojalá que sea lo, la, suficiente esta, esta explicación porque el club de fútbol monterrey rayados se llama así y se seguirá llamando así